avanzando, vamos, avanzando. No, la impresión del juego fue salir perdiendo 5-0, pero nada, yo sabía que yo podía y regresar de atrás, porque yo confío en mí mismo. No sé si yo me siento el mejor de ahora mismo de la fueteada, pero yo soy el bueno de aquí ahora. Bueno, mi nombre es Luis José Martínez, conocidamente como Mafuifo, quizás el mejor de ahora mismo del ámbito de la fueteada de aquí del país. Mafuifo Mentao, el número uno. Bueno, indudablemente que ese arranque que tuvimos fue algo grandioso. Nosotros desde el principio, hoy dije que en el tercer inning se iba el primer piche y el otro piche no iba a aguantar porque ha sucedido siempre en los demás juegos. Es decir, que nunca salimos a escondida ni nada, siempre salimos adelante. Este es un equipo que siempre sale adelante, un tremendo equipo, con unos tremendos fanáticos también. Creemos que fue un esfuerzo bien hecho entre todos. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con el equipo de La Paloma. Y nada, a celebrar se ha dicho. Gracias por permitirme esta oportunidad. Nada, yo me metí a eso fue porque no se podía dar más chance, porque ellos en verdad son un buen equipo. Y yo me metí a dar ese batazo porque con ese era el batazo ganador. Y le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de dar ese ronrón. Y a mi equipo, porque nunca nos dimos por vencidos y nunca nos desamparamos. Siempre con fuerza, hasta lo último. Sí, le agradezco a Dios y a la Virgen de la Altagracia que estos muchachos confiaban en ellos que iban a hacer su trabajo. Por eso llegamos a la final y sigamos trabajando todo el tiempo. Le pidamos a Dios y a la Virgen de la Altagracia. Oyeron, muchachos, confíen en ustedes todo el tiempo. Señores, esto ha sido un triunfo, no de José Luis, ni de Bernardo, ni de Hansen, ni de Chino, ni de ellos. Esto es un triunfo de La Paloma y de los fanáticos que día tras día han seguido esta trayectoria de nuestro equipo. Nunca nos han desamparado. Hansen, Chino y los muchachos, gracias de corazón por creer en nosotros. Tenga Hansen, que usted se lo merece ese triunfo. Gracias a todos ustedes, gracias a todos los peloteros, gracias al manager, gracias a la fanaticada de Las Palomas y gracias al Ayuntamiento de La Paloma que siempre nos ha apoyado. Y muchas gracias. Y esto es un comienzo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale, dale, vamos! En esto no se gana un solo jugador, ni dos, ni tres. Somos 15 y 14 jugadores que estamos jugando ahí. Un mensaje para Víctor Almanza: prepara la copa más grande porque vamos atrás de la copa cervecería para el empresarial, para el grupo 1. A la gente de Santiago, que tengan pendiente a La Paloma, que como el equipo de nosotros no hay uno, y lo digo yo. Búscame.